Mis amigos, el día de hoy, tal como lo habíamos prometido, estamos trabajando con Potomac Service Center. Estos tiempos acabadito de salir del horno, centro de servicio de Potomac. El siguiente informe de tiempo de procesamiento del centro de servicio Potomac de UCIS, correspondiente al mes de febrero, mis amigos, ha actualizado estos tiempos de espera para todos ustedes. Ciertamente que se frotan las manos cuando estos tiempos pues le favorecen, mis amigos. Vámonos inmediatamente con la visa de novio, el tiempo para este visado. Recuerden ustedes que llenamos el formulario I-129F para este visado, la petición de prometido o prometida, extranjero o extranjera, la visa K3-K4, ya casado, cónyuge o hijo dependiente, solo 14 meses y medio, mis amigos, en Potomac Service Center. Continuamos con un formulario que es bastante codiciado por ustedes, pues es el formulario I-130, la petición de familiar extranjero, ciudadano estadounidense que presenta una solicitud para un cónyuge, padre o hijo menor de 21 años, mis amigos, solo 14 meses en Potomac Service Center. Reiteramos el formulario I-130, petición de familiar extranjero, ciudadano estadounidense que presenta una solicitud para un cónyuge, padre o hijo menor de 21 años, solo 14 meses, reiteramos, mis amigos, en el centro de servicio Potomac de los Estados Unidos de América. Continuamos con el formulario I-130, petición de familiar extranjero, ciudadano estadounidense que presenta una solicitud para un hijo mayor de 21 años, 79 meses y medio, mis amigos. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, porque ya el hijo o hija pues sobrepasó la mayoría de edad, 79 meses y medio, comparado con las oficinas que anteriormente pues estaba yo aquí dándole los informes a ustedes. Es un tiempo bastante largo, ¿no? 79 meses y medio. Pero continuamos, mis amigos, con el formulario I-130, petición para un familiar extranjero, ciudadano estadounidense que solicita una hija o hijo casado, este casado ya y es mayor de edad. Fíjese, para que ustedes vean, 46 meses, muy, muy por debajo, prácticamente la mitad del tiempo, mientras que el otro es mayor, pero no casado, dura 79 meses. Este es estadounidense que presenta esta solicitud para un hijo o hija casado mayor de 21 años, solo 46 meses, mis amigos, en Potomac Service Center. Reiteramos estos tiempos sacado del horno, fresquecito, para todas las personas que tienen allí una una solicitud de un familiar extranjero en Potomac Service Center. Continuamos, mis amigos, con este visado que le ha dado la vuelta al reloj. Ustedes recuerdan que la visa de hermano, eso era un dolor de cabeza, 14 años, 12 años, y para México pues duraba hasta 20 años. Bueno, pero han aumentado la cantidad de visa y ahora estamos hablando que este formulario I-130, la petición para un hermano o hermana en Potomac, solo 41 meses y medio, mis amigos. Este es súper formulario. Bueno, es oportuno, mis amigos televidentes que me miran a través de mi canal de YouTube y a través de mi programa de televisión Jiménez Batista,
asesoría migratoria, la televisión, iniciando el día conversando con quien os dirige la palabra, José Jiménez Batista, e invitarlo a ustedes para que sean parte de mi canal, suscribiéndose al mismo, dándole me gusta, compartiendo los videos, comentando los videos. Y además también, si usted quiere ser parte de un equipo, vamos a decir de un miembro reducido, ¿no? Para recibir orientaciones exclusivas, bueno, pues usted puede, darle clic a el icono donde dice unirme. A través de ese icono, usted será parte de un reducido grupo de miembros VIP para recibir todo de manera exclusiva. O por consiguiente, quiere dar las super gracias acá en mi canal, también usted puede dar las super gracias. Continuamos, mis amigos, con Potoma Service Center. El día de hoy, formulario I-130, trabajando nosotros fresquecito estos plazos en Potoma Service Center, actualizado para este mes de marzo. El formulario I-130, el residente permanente, señores, que presenta una solicitud para un hijo o hija soltero mayor de 21 años en Potoma, solo 44 meses, comparado con otros centros de servicio como el último, Nebraska. Este tiene un tiempecito más, si tiene unos 14 meses más, un año, vamos a decir, un año y un año tiene más de tardanza que de otros centros, tanto como Nebraska, igualmente que hemos trabajado con TESA Service Center, con California, TESA, Nebraska y Vermont. Comparado con estos centros, pues aquí en Potoma está durando un poco más de tiempo. Bueno, pues el día de hoy, señores, estamos trabajando con la oficina de Potoma Service Center. Vamos a ver si hay otros formularios tan interesantes como el I-130. Bueno, pues, ¿qué le parece si le echamos un vistazo a el formulario para solicitar pues el permiso de trabajo provisional? Este es el formulario I-765. Basado en solicitud de un estudiante académico F1 calificado en la ley INA, paréntesis C, paréntesis 3, 3 meses y medio, mis amigos, en Potoma Service Center. De igual modo, pues el mismo formulario I-765, solicitud para trabajo, el permiso de trabajo provisional F, basado en solicitud de un asilo pendiente, ¿no? Paréntesis C8, solamente un mes, mis amigos, un mes. Bueno, pues seguimos con este formulario, el I-765, solicitud de autorización de empleos. Para todas las demás solicitudes de autorización de empleo, 13 meses y medio, mis amigos, está durando el permiso I-765. Y cinco. Bueno, pues al final de estos, ¿verdad? De la lectura de estos tiempos de espera, tanto para la visa de novio, la visa K, como para la petición I-130, esta para un familiar extranjero inmediato, pues hay que resaltar que la corte, una de las cortes de TESA, dejó sin efecto la demanda que incoaron unos 20 estados americanos para prohibir que 4 países encabezados por Haití y Venezuela, pues el presidente Biden dejara, o vamos a decir, o ese tribunal rechazara que se continuara con la visa humanitaria para esos países, parol, ¿no? Así se le llama. Bueno, pues ese tribunal lo rechazó. Y se siguen emitiendo 30 mil visas por mes para esos países, tanto
Haití, como Venezuela y dos países más que necesitan de la ayuda humanitaria. Señores, una brevita pausa y ya continuamos con más contenido. ¿Qué le parece?